Doctor. ¿Cómo está? Chema, ¿cómo estás? Qué gusto, siéntate. Vamos a revisar tu caso. Aquí lo tengo. ¿Y cómo me fue? Pues mira, los resultados de los estudios que se te practicaron nos confirman efectivamente que es narcolepsia. Como sabemos, la narcolepsia es una alteración neurológica en la que se ve afectada una zona que regula el sueño. Por esta razón se provoca una somnolencia excesiva durante el día, aunque hayas dormido muy bien por la noche. ¿Y entonces cómo me voy a curar? Bueno, mira, la narcolepsia es un trastorno crónico. Por lo tanto, no tiene cura, pero no te preocupes. Actualmente hay muchos tratamientos muy efectivos que te van a ayudar a que funciones adecuadamente para que ya no tengas esa forma de dormir durante el día como lo vienes haciendo hasta ahora. Chema, de ahora en adelante vas a tener una vida normal. Pero vas a tener mucho cuidado. Vas a tener que llevar a cabo mis indicaciones al pie de la letra. Y también tienes que venir a tus citas de control regularmente. Sí, por supuesto, doctor. Digo, estoy dispuesto a hacer todo para controlar este problema. Gracias. Sueño contigo. Uy, a ver si no se salió, ya se fue. No, no creo. Todavía es temprano, ¿no? Uy, qué malo de Andrea. Ya sé, me enojé muchísimo. Pero no pude dormir de la angustia, me choca. ¿Pero estás segura que ese es el consultorio? Sí, ahí es, te lo juro. Ayer fui, okay. Pero no lo encontré. Vamos antes de que se vaya. ¡Chema! ¡Hermanito! ¿Qué están aquí? ¿Qué? Hola. Oye, ¿qué pasó el otro día? Te estuve esperando. Ay, siento, perdón. Sufrí una tonta por ¡Chema! ¿Qué haces aquí? No puedo creer que estés haciendo esto. Andrea, te lo juro, no quiero ser grosero, pero ya hemos hablado y no te quiero ver. Sí, ya me di cuenta por qué no me quieres ver. No, Andrea, ¿saben qué? ¿Saben Andrea, qué? Vámonos. ¡Chema! Andrea, vámonos. ¡Chema, te estoy hablando! Andrea. ¡Chema! Me pasé, nunca debí de haberle hecho eso a Chema. Ay, amiga, mira. Yo creo que debes de darle un tiempo a Chema, que piense bien las cosas. No, Fer. La regué muchísimo. Oye, ¿cómo te fue con el doctor? Bien, me dijo que la narcolepsia no va a desaparecer. Pero, que se puede controlar y voy a tener una vida mucho más normal y ya no me voy a quedar dormido, pues, todo momento. Wow, o sea que solamente con el tratamiento. Sí, de hecho tengo una cita en un mes para ver cómo voy, pero de ahí en fuera es puro tratamiento. Ay, qué bueno, hermanito. No sé, yo creo que el amor no se hizo para nosotros. Ya sé que es un mal momento para hacer bromas, pero... Qué tonta, siempre haces que me ría. ¿Sabes qué? Yo creo que va a llegar alguien más, solamente es cuestión de tiempo. Entonces, ¿no piensas regresar con tu ex? No. Aparte, no quiero hablar de eso ahorita. Sueño contigo. No es necesaria ya la cama. No me hace falta la pijama. Puedo dormir 50 veces por semana. Y quizá toda la mañana. En cualquier momento puede suceder. Qué bueno que está funcionando. Ya no se queda dormido, lo veo mucho más contento y aparte tiene novia nueva. Te la dije, chaparrita. Toda la comunidad de unratitomas.com.mx y sus especialistas son buenísimos. Pero bueno, yo también ayudo un poquito. Eso es cierto. Y a ti también te sirvieron los consejos que te dio el doctor, ¿no? De comprar colchón y almohadas nuevas. Sí, la verdad me funcionó muchísimo. Qué padre. ¿Te quedó dormido? ¡No! ¡Ah! ¿Qué creían que me había quedado dormido? ¡Obvio no! ¡Qué tonto eres! Sueño contigo. Cuando camino y cuando hablas. Cuando me pierdo en tu mirada. Vuelvo a dormir. Ah, 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 ah. Perder.
Sueño contigo.